Hola a todo el mundo, aquí en Simperal, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de mods en el server IFDS. Llevamos ya casi un par de semanas en el que no teníamos nuevo capítulo. La verdad que en general he estado bastante alejado del canal durante este tiempo y bueno, cosas de la vida real, ¿vale? Pero nada, dicho esto, ya tenemos aquí este nuevo episodio, espero que os guste y vamos a hacer alguna cosita más. Perdonadme también la voz, la tengo un poco, igual se me puede notar, he tenido unos cuantos días de fiesta, así que los he aprovechado, ¿vale? Dicho esto, os voy a enseñar cómo habéis empezado a hacer alguna pequeña combinación para lo que quería hacer de este tejado. Son bloques de lapislázuli modificados con el mod chisel, ya sabéis, con esta de aquí, esta herramienta, el cincel. Y nada, pues poquito a poco estoy haciendo pruebas, yo creo que más o menos voy a dejar esta combinación, pero bueno, igual luego cambio alguna cosita más. He cambiado también alguna cosa como el altar, porque si os acordáis en el anterior episodio no pudimos hacer nada aquí porque no me dejaba modificarlo, ¿vale? Ya me lo han solucionado, así que a partir de ahora, pues bueno, esto lo he quitado, lo voy a dejar igual un poco para abejas. Tendré que aprender también un poco más del mod del forestry porque la verdad que no lo domino. No lo domino mucho. Y nada, pues alguna cosita más que he hecho por abajo. Y ya que estamos aquí, pues vamos a recoger esta. Y no, vamos a recoger otra vez de estas y de estas. La verdad que todavía no tengo mucha idea de cómo plantear todo el tema de forestry. Pero bueno, aquí está. Así que tampoco me he cambiado la armadura. La verdad que no he hecho prácticamente nada. Ya os he dicho que no he jugado ni he hecho grandes cosas, pero bueno, vamos a colocar este socket aquí. Y como veis, ya tengo otros 7 preparados. Nos vamos a hacer el peto, la parte de arriba. Y aunque tengo todavía aquí algunos fragmentos, todavía no me llega para hacerme todo. Lo que sí que haré será para el próximo día, pues me haré el casco y le enlazaré las gafas de la revelación, ¿vale? Para mantener por lo menos la visión de los nodos y de la esencia. Aunque perderemos ese porcentaje de bis, ese descuento de bis lo perderemos. Pero bueno, dicho esto, voy a recoger esta experiencia. Y de hecho, opa, no, lo tengo esto prácticamente lleno de experiencia. Eso sí que estaba haciendo ahí. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Y yo creo que tenía suficiente. Sí, perfecto. Pues esto está ya. Así que lo que primero de todo nos lo vamos a hacer. Y tengo un fragmento. Sí. Lo que no sé qué es el. No sé si le voy a poner alguna sigil o no. Igual debería ponerle, pero. Pero podríamos hacer. Voy a ver si, qué es lo que tengo por aquí. Y no tengo piedra tampoco. No puede ser. Bueno, vamos a bajarnos un momento a por piedra. Venimos por aquí. Una me vale, ¿vale? Bueno, pues si no la tengo, la voy a ponerla así rápidamente, que se queme. Que se queme. Esto es stone. Pues tenía aquí, por hablar. Bien. Y voy a recoger un montón de hierro. Un montón. Por lo menos esto. Vamos a hacernos. Pues. No sé. 6, 7 cubos. 6 cubos. Más el que tengo 7. 3, 6. Yo creo que son 7. ¿Vale? Nos vamos a hacer una sigil de agua. Y me va a permitir respirar debajo del agua. Así que subimos otra vez. Esto os lo enseño ahora. Me dejó Samer su Bajra para ir un poquito más deprisa. Y nada, pues vamos a rellenar aquí que tengo el agua, todos los cubos. A ver si no hay ningún problema. Uno, otro, 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 otro. Perfecto. Pues bueno. Los tenemos aquí y como veis otra vez el inventario lleno. Sé que os encanta, sé que os encanta, chicos. Pero bueno, lo que voy a hacer, pues me voy a quitar aquí alguna cosita. Voy a dejar esto, la Dolly, que es súper. Uy, tengo aquí dos chisel, pero ¿esto qué es? Voy a dejar también este Soul Vial. Me regalaron también este forrajeador Patch. Ahora que me acuerdo, os lo voy a enseñar. Vale, y lo recojo ahora rápidamente. No te escapes. No sé si lo usaré alguna vez para algo, pero la verdad que está bien, está interesante. Así que no sé cuánto tengo aquí de sangre, pero creo que 4.000 más que suficiente, porque solo necesitamos 1.000, ¿vale? Para hacer la primera slab. Así que no creo que tarde mucho. 3.000, vale, pues. Perfecto, ya está. Y ahora mismo necesito también un orbe de sangre, eso es.
Y si no recuerdo mal, esto era aquí, y los cubos de agua están alrededor, todos. Así que, bueno, podría haberlo buscado en el NET y haberlo hecho más rápido, pero bueno, oye, es lo que hay. Sí, perfecto, pues aquí la tenemos. Los cubos los acabo de... pues eso, los vuelvo a recuperar, pero ¿para qué quiero tanto cubo? Y... se me ha caído el orbe, ¿verdad? Sí, se me ha caído el orbe. Lo vamos a recoger. Piri, piri, piri. La verdad que... os dije que iba a hacer también en este episodio un... que quería hacer... joder, un spawn de Wither Skeletons, pero... van a reiniciar al final el Nether dentro de 2 días, el día 15. Así que no merece la pena que vaya a hacer allá una pequeña construcción y que en 2 días me lo quiten, ¿vale? Así que esto por aquí, perfecto. Tengo la de agua. Pues nada, vamos a hacérnoslo ahora sí. No sé por qué me he quitado. Es que... esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dios, siempre me pasa lo mismo. ¿Qué? Canelo soy a veces, chicos. Vale, pues esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí. Y voy a recoger el orbe de todas maneras. Orbe por aquí, este es el normal, sí, perfecto. Oh. Y como estoy un poco tonto. Vale. Vamos a hacer clic derecho. Vamos a colocar esta. Y si no recuerdo mal, era con el cristal de activación. Perfecto, pues ya lo tenemos. Así que, como veis, la Water Sigil que lo que nos va a permitir va a ser... ya está, es de Dance Imperial, así que, poquito a poco, lo que nos va a permitir va a ser respirar debajo del agua, ¿vale? No, igual no es el mejor efecto, pero bueno, tampoco me importa mucho. Lo que me fastidia, y esto es lo que no estaba seguro del todo, es que están saliendo esos efectos del Water Breathing, ¿vale? Y es algo que no me gusta porque al final, pues te... no sé... aquí tampoco me molesta que estén todas esas cosas así, así que no sé si al final lo acabaré quitando o no. Pero dicho esto, también os dije que teníamos que hacernos un golem porque quería empezar a automatizar todo el tema de arriba. La verdad que voy a saludar. Buenas. Oh, Strange Whispers Reveal Secrets to You. Otra vez me anda un punto de agua, ¿vale? Eso es del warp. Y para ello voy a tener que hacerme el golem. Tenía por aquí preparada también alguna cosa. Sé que no es lo ideal, pero con 4 me van a bastar y unos bricks. Perfecto, pues nos vamos a venir por aquí. Voy a tener que... Lanzo 4. Esto. Perfecto, pues aquí tenemos a nuestro golem de arcilla, ¿vale? Ya tenemos nuestro golem. Y esto creo que lo tengo quitado. Sí, eso es. Me he hecho también un Slimalizer. Esto cuando lo que te avisa de los chunks que hay en los que pueden spawnear, no sé, vamos a volar un poco, a ver si surge alguno. Igual ahora no tenemos suerte y no sale ninguno. ¡Epa! Ahora, ¿habéis visto ahí? Que se ha quedado de color verde. Aquí estamos. Esto quiere decir, aparte hace un ruidito, quiere decir que en este chunk pueden spawnear slimes, ¿vale? La verdad que he tenido problemillas consiguiendo slime balls de las verdes y de hecho luego me las han tenido que dar, ¿vale? Me las ha dado algún compañero. ¿Por qué necesito slime balls de color verde? Pues precisamente para esto, para hacer las etiquetas. Y como veis, pues bueno, tengo aquí también un trofeo. Lo que voy a hacer igual es, ahora se va a hacer de noche, voy a quitar los adders y vuelvo, ¿vale? Pues nada, ya estoy aquí, como veis estaba haciendo otra vez de noche, los he quitado, además me he quitado también el efecto de las partículas para que no se viera. Y nada, pues vamos a hacernos, precisamente nos teníamos que hacer alquimia, golemancia, no, ¿dónde estás? Joder, tenía que ser por aquí, eso es, este núcleo de golem de alquimia. Y necesitamos todo esto, que también lo tengo por aquí medio preparado. Como veis, este foco basado en protección, por cierto, os he puesto ese pequeño vídeo del comienzo, me ayudaron Undane y Juanpe, porque precisamente tuve ese problema y luego cuando terminé de grabar, pues nada, me ayudaron, así que muchas gracias a los dos y me funciona perfectamente, ¿vale? Así que para que los que no sepáis, igual tengo la varita aquí, eso es,
Me la había dejado aquí. Para los que no sepáis cómo funciona, va a cambiar el foco y lo voy a colocar, ¿vale? Ahora si hago clic derecho, como veis, protejo este bloque. Bueno, esto es un pequeño fallo, ¿veis? Se queda aquí como transparente, pero bueno. ¿Vale? Así, en teoría se debería quedar así y ahora nadie puede romperlo. ¿Veis cómo se queda este efecto? Ni siquiera yo. Aquí sí que podría, este no podría romperlo. ¿Vale? Si le doy otra vez, gasta bits, eso sí, ¿veis? Gasta esos tres que están aquí, 0,21, 0,09 y 0,21. Muy bien, pues lo quiero sobre todo para el tema del wither. Vamos a bajar otra vez, que podemos subir rápido, ¿vale? Para este tema que en el anterior episodio se me rompió toda esa zona. Pues bueno, lo colocaré, lo adecentaré todo esto un poquito mejor y lo protegeré, ¿vale? Lo protegeré para que no se vuelva a estropear o no me vuelvan a romper nada de la City. Muy bien, pues dicho esto, y antes de volver otra vez a subir arriba, como veis, estoy empezando ya a decorar un poquito esto. No sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, vais a decir, ¿son todo bloques de esmeralda? No, no son todo bloques de esmeralda. Lo que pasa que estoy con este painter, ¿vale? Esta máquina de aquí, la Painting Machine, y estoy haciendo un montón de pruebas. Entonces estoy colocando bloques y estoy sacando bloques de todos estos colores y al final realmente son slabs, ¿vale? Slabs de piedra que cuando las voy colocando, voy a hacer ahora un ejemplo, pop, lo pongo y tengo el bloque. Parece que es, pero no, si ahora lo rompo, lo que voy a obtener son los dos slabs, ¿vale? Todavía teñido. Así que los voy a dejar aquí. Y dicho esto, por cierto, tengo aquí este Soulbinder. Hice también esta zona para spawnear. Vale, nunca activo, siempre activo, activo con señal. ¡Buah! ¡Qué susto me he pegado, chavales! ¡Qué tontaco soy! ¡Meca! Decía, pero ¿por qué no sa...? Venga, fuera, fuera. Perfecto, bueno, vamos a pararlo. Nunca activo, que si no ya me... Y eso que con luz va. Ay, joder, joder. Pero bueno, veis, ya he conseguido aquí otro. Realmente esto es lo que nos vamos a llevar, esta máquina a la que nos vamos a llevar al Nether. Pero ya os digo que lo haré dentro de 2 días o para el próximo vídeo. Y nada, porque no quiero perder. Tengo aquí más de Ender Pearl, la verdad. Y más que creo que tengo por aquí, seguro. A ver, clic derecho, porque no se me abre. Que hay lag. Uy, un lagazo. Esto sí que está. Uy, 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 uy. Vale, igual es porque se ha ido aquí esta persona. Lagazo, lagazo importante. Bueno, voy a quitarme otra vez estas Ender Pearl. Las voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Se acaba de conectar otra vez. Pues nada. Ah, ya de paso, ya que estoy, pues me voy a recargar el staff. Para viajar. Perfecto. Y nos vamos a subir otra vez para la torre. Como veis, me lo he cambiado, lo tengo aquí. Y este también lo tengo pintado. Como veis, lo he camuflado con el otro. Así que, dicho esto, vamos a colocar este golem de arcilla. Esto también lo podría quitar fuera. Y vamos a colocarlo aquí. ¿Vale? Por ahora, perfecto. No tenemos el núcleo. Así que vamos a craftearnos lo que os lo estoy diciendo. Necesitamos esto, 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 esto. Y ya está. No tengo, la verdad que no tengo de repuesto, así que espero que no falle. 1, 1, 1, vale, en las esquinas. Así que, pues esta va a ser una esquina. Esta va a ser la otra esquina. Esta va a ser la otra esquina. ¿Y dónde estás? El tarro va a estar aquí. Perfecto. Voy a recoger. ¿Dónde estás? Aquí. Le va a quitar el foco. Y vamos a colocarle. ¿Dónde estás? Perfecto. Espero que salga bien, que no dé ningún problema. Vamos a colocarlo. Núcleo de animación para Golem. Y activamos. Vale, espero que sí, que llegue todo perfectamente. También necesitábamos agua. Tenemos aquí. Y también necesitábamos. Vale, está el agua. Y el otro no me acuerdo cuál era. Pero creo que eran tres. Vale, por ahora no hay ningún problema. Perfecto. Vale.
Este era el último, eso es Motus. Vale, 1, 2, 3. Y contaminación cambiante. Ya me lo había imaginado, perfecto. Pero aquí lo tenemos, núcleo de animación para Golem. No puede ser. ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, alquimia, sí, sí, joder, ya decía yo. Ahora no me estoy equivocando. Vale, ya lo tenemos. Así que, a ver si lo recuerdo todo bien. Esta es su casa y quiero que trabajes aquí. Así que en principio ahora todos los bloques que estén conectados, es decir, toda esta línea de aquí, esta de aquí en teoría no, porque no están unidos. Y lo que voy a hacer va a ser quitar este tarro por ahora. Y los voy a colocar así para unirlos, ¿vale? Podría hacerlo por otro lado, pero bueno, los voy a unir por aquí. Voy a colocar otro, así tengo este de aquí, están pegados, esto está unido. Y para ver que ahora funciona, en teoría... yo creo que sí, ¿vale? Si ahora sujetamos la campana, como vemos, esta es como su casa y de aquí va a traer las cosas hasta aquí. Así que necesitamos carbón, que no sé si tendré aquí. Ah, sí, tengo un poco de carbón, perfecto. Pues vamos a probar esto y podríamos probar, pues venga, obsidiana. Vamos a colocarle un poco de obsidiana. Solo por probar. Con esto nos vale, con esto también nos vale. Y vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí. Pues sí, ya empieza a funcionar perfectamente, ¿vale? Como veis va subiendo, le he hecho esas pequeñas escaleras. Y creo que lo ha dejado... ¿Dónde? Ah, vale, tengo aquí el fuego, justo. El que más lejos está de todos. Ignis, no el fuego. Pero bueno, ya podemos decir que... pues esto está más o menos automatizado. Si ahora le coloco, pues podría colocarle uno o dos golems más. Vale, aquí acá, para que fueran todavía un poquito más deprisa. Luego le voy a poder poner mejoras también. Y como veis aquí tenemos este, que es Tenebrae. Así que tengo aquí también estas etiquetas. Oh, se la voy a poner y perfecto. Vale, todavía más o... yo creo que voy a tener espacio para hacer todo. Para ir colocando aquí todos los tarros de esencia. Tengo el alcance suficiente. Así que la verdad que por ese lado bastante bien. Vale, estoy bastante contento. Esto todavía, pues eso, lo voy a mejorar, no sé cómo lo haré, pero bueno, voy a hacer cositas más eficientes. Y dicho esto, pues nos vamos a hacer igual una centrifugadora. Una centrifugadora para sacar cositas de las abejas. Vale, y si no recuerdo mal también, bueno, lo he mirado antes, o sea que por eso me acuerdo, está aquí. Voy a necesitar todo bronce, ¿vale? Bronce y copper. Copper, me ha parecido leer ahora copper, pues no sé. Pero bueno, tengo aquí, tengo aluminio y tengo bronce. Y copper, copper, copper. Ah, en serio, pensaba que era todo de bronce. Vale, esto sí. Así que podría hacer una por aquí y hago la start decase. Start decasing. Y ahora necesitaría cristal otra vez. Cristal, bueno, pues tengo por muchos sitios posiblemente, pero aquí hago... pues también tengo. Así que lo recojo esto por aquí. Nos tiramos por aquí, espero no morir. Claro, no voy a morir porque si no sé si os acordáis, tengo la Air Sigil que me daba. Me quitaba el daño por caída. Así que, a ver, chicos. Pues si no tengo bronce. Bronce, cobre, cobre, cobre. Sí, tengo cobre seguro abajo. Ya, cobre tengo que tener un montón. Bueno, un montón. Un stack por lo menos. Bueno, pues sí, venga, vamos a gastar estos. Creo que eran 6. Este por aquí, este por aquí. Perfecto. Otra cosa que me estoy dando cuenta ahora, y no estoy seguro, es que estas máquinas del Forestry, en teoría funcionan con MJs. Y ahora yo solo tengo un sistema con RF, ahora que me acuerdo, así que igual no me funciona esta centrifugadora. Pues es posible, ¿vale? La voy a colocar y... si le veo las recetas... no receta. No lo sé. Voy a probar, ¿vale? Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos otra vez por aquí. A ver si nos ha soltado algo. Perfecto, pues sí, ya tenemos aquí este panel de miel. Nos bajamos. La verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo si va a funcionar. Pues sí, sí, qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido.
Muy bien, y ahora tenemos estos honey drop que los vamos a poder usar para hacer un vializer. Así que igual podríamos hacer también un carpenter. Carpenter. Vale, es este de aquí. Y también voy a necesitar, vale, bronce, 6 de bronce y otros 14 de bronce. Y vale, pues entonces el bronce, no me acuerdo otra vez cómo se hacía, lo voy a tener que mirar. Me vengo por aquí, se me olvidan a veces las aleaciones y estas cosas, así que, ¿dónde estás? Vengo por aquí, smelting, pues no sé si era este, pero bueno, materiales, no, este no es. Lo miro por aquí, lo voy a abrir, eso sí, ¿vale? El bronce, 3 de cobre y 1 de estaño, ¿vale? 3 de cobre y 1 de estaño, perfecto. Pues bajamos, he dicho que estaban por aquí, 3 de cobre y 1 de estaño. Lo que voy a hacer, pues no sé, 6 y 6 por 3, 18. Venga, 1, 2, 3, 4, así. Esto lo dejo y con esto tengo suficiente. Así que nos venimos por aquí. Aquí, ábrete. Y los voy a colocar todos. Perfecto, pues nada, ahora solo esperar otra vez un ratito. Pues nada, chicos, ya estamos aquí. Un pequeño corte. Como veis, aquí me está saliendo absolutamente todos los lingotes. Ya tengo 6. Así que vamos a hacernos el carpenter. Ponemos por aquí, esto por aquí. Y nos vamos a bajar por aquí. Muy bien. Y por ahora pues lo vamos a poner también el carpenter aquí arriba. ¿Por qué no? Vale, luego todo esto obviamente lo voy a poner bien. Porque ahora las pongo todas aquí por donde me apetece. Y con el carpenter vamos a tener... Pues lo voy a empezar a usar para hacernos el vializer. Vale, os lo voy a enseñar simplemente ahora un momentito el crafteo. Pero bueno, yo creo que este vializer... Que se hace de esta manera en el carpenter. Pero bueno, igual hasta nos lo podíamos hacer ahora. Porque solo necesitamos estaño, diamante y agua. Vale, 2 cubos. Pues bueno, venga, nos lo vamos a hacer ahora rápidamente. Tengo ya un cubo de agua. Así que espero que se pueda meter así. 1. Y vamos a subirnos a por lo siguiente. Voy a recoger de aquí otro. Por aquí. Y esto no me gusta. Vale. Yo lo rompo así. Y nada, por aquí tendré diamantes. Tengo más diamantes encima abajo. Tengo por aquí tin. Creo que eran 4, hemos dicho. Eso es, 2 de redstone que tendré abajo. Y unos cristales que sé que unos glass pane que tenía por aquí también. Así que uno por aquí. Y nos vamos a ir abajo del todo. Perfecto. Y aquí, ¿dónde estás? Redstone 1 y 2. Muy bien. Pues vamos a venir. Le colocamos el otro cubo. Le damos por aquí. Y nos lo vamos a colocar. A ver, ¿cómo era? Este por aquí. Esto y esto. Y esto lo voy a dejar aquí. ¿Y dónde estás? Uno y otro. Uno, otro, otro y otro. Perfecto. Pues ya está. Ya va a empezar esto a trabajar. Y cuando lo haga, vamos a gastar uno de esa miel que hemos conseguido, de esas gotitas de miel. Analizaremos de estas honey drop. Analizaremos una de las abejas. Y terminaremos ya el episodio de hoy, ¿vale? Ya os digo que el forestry tampoco no lo conozco mucho. Entonces, pues bueno, me lo tengo que mirar también un poco. O la gente aquí también me ayudará, está claro. Y nada, a ver si para el episodio siguiente, ya os digo, podemos ir al Nether, esta vez sí, y terminar, vale, perfecto, terminar esa spawn, y una vez que terminemos el spawn, pues conseguir cabezas de Wither Skeleton y poder ya hacer un, intentar ir a por el nivel 5, con las 4 estrellas del Nether. Así que, pues ya tenemos esto, podríamos recoger, a ver si tenemos algo ya por aquí, podríamos, pues yo qué sé, una reina. Tampoco creo que esto se usaba así, ¿eh? Igual ahora sí, perfecto. Aquí le colocamos la reina y la gota de miel se la colocamos aquí. Muy bien. Y entonces ya nos dice aquí para ver los detalles. ¿Veis? Hemos pasado de no tener nada y aquí nos va diciendo pues activo, inactivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? El territorio, fertilizar...
la fertilidad, los efectos, como luego las vamos a poder ir cruzando las abejas para conseguir mejores otro tipo, mutar abejas y conseguir pues nuevas mejoras, por así decir. Pues nada, no sé, supongo que a ver dónde nos lleva esto el forestry. También quiero empezar con el tema de la parte de los árboles, porque se pueden conseguir árboles también muy guapos. Así que nada, dicho esto, chicos, me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, me lo decís. Y nada, poco a poco, a ver si puedo estar un poco más jugando. Pero es que la verdad que tengo el tiempo limitado y tengo muchas cosas para hacer aquí en Minecraft y no me da para todo, ¿vale? Tengo los nodos, tengo también todas las abejas, quiero hacer... Todavía no hemos empezado con el Industrial Craft, no hemos empezado prácticamente con el Ender Io, alguna máquina sí, pero bueno, no hemos hecho tampoco grandes cosas. Así que nada, lo dicho, a ver si poquito a poco vamos haciendo todo. Y nada, con esto me voy a despedir, un saludo chicos y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.